Cariñito, ¿dónde te hallas? ¿Con quién te andarás paseando? No trajo serenata, Mauricio. Presiento que no me engañas, por eso te ando buscando. Vengo de tierras lejanas, no más por ti preguntando. Falta algo más. Algo más. Te voy a regalar un coco. Un coco. Sí, a ver si sabe cómo se parte, Sí, como no, se parte. Hola, ¿qué tal, Valis? Pues andamos nada más y nada menos que aquí en Ixtapas y Guatanejo. Hace algunos meses vine y hice un video de un señor que vende plata de Taxco. Una plata muy, muy chida. Siempre que venimos le compramos algo ahí a él. Y resulta ser que hace también algunas semanas, justo después de que subí ese video que le hicimos, me dijo que quería hacerme un obsequio de un pequeño dije de ranita. El señor se llama Maurilio y ahorita vamos a pasar a visitarlo, a saludarlo y a ver ese bonito regalo que tiene bien a regalarnos, así que vénganse, acompáñenme. Muy bueno, este lugar se encuentra justo enfrente de este residencial, de este edificio, se llama Baby Grand Marina o algo así, a un lado del Condam, justo aquí en la entrada de Ixtapa, está este mercadito que van a encontrar un montón de cosas, por ahí hay un video si lo quieren buscar. Se llama Mercadito de Ixtapas y Guatanejo, si no me equivoco. Y la entrada con Maurilio es justamente por ese pasillo. Vamos a entrar con él y vamos a visitarlo y saludarlo. Así que vénganse y vean. Hay de todo tipo de cosas aquí. Aquí pueden encontrar infinidad de souvenirs locales y también de exportación, como no. Ahí estamos y pues estamos llegando aquí con el señor Maurilio. Vean nada más toda la variedad de plata que tiene, sobre todo los anillos son los que están bien chidos. Siempre que podemos, como les decía, venimos aquí a que lo vean nada más ese. ¿Cómo has estado, Maurilio? Oh, muy bien, gracias a Dios, echándole ganas, puro para adelante. ¿Qué tal si te viste en el video, no? Oh, claro que sí. Y vean nada más ya toda la gente que viene, o la mayoría deja su memory card. Sí, la tarjeta conmemorativa. Ajá. ¿Quieres mandar un saludo a alguien o algo, agradecerle a alguien, a la gente, a tus clientes? Oh, sí, cómo no, gracias a todas las personas que vienen una vez más aquí con Maurilio, el de la rana, el hombre de la rana, El de la ranita. Sí. Y saludo para mi esposa, que mañana es su cumpleaños. Maurilio nos va a hacer un obsequio. Exactamente. De antemano le agradezco muchísimo. Es un detalle muy chido. ¿Y qué es? A ver, cuéntanos, Maurilio. Ah, una rana. Véanla. Sí, era ahí nomás. Está, ahí está la que ranita. Trae el patrón. Es igual a la tuya. O la misma, la hermana gemela. Henry se va a llevar la hermana gemela de la Froggy. De la Froggy. Sí. De la ranita. Ranita. La vamos a usar ahorita, la vamos a poner. Y también le vamos a dar la tarjetita de la Froggy. Ya, son las nuevas, apenas eso ya se le puso, se habla inglés. Ay, a ver, díganos en inglés algo. Bueno, en inglés. This is my Froggy business card. Sí. The Froggy business card. Se dice que se habla inglés. Okay, we can speak English. O sea que aquí puede venir también los gringos y los extranjeros. Sí, los americanos, canadienses y los mexicanos por delante. Ah, primero los paisanos. Los paisanos. Ok, Henry, este es para ti, mira. Ah, ok. Okiroki. Agarramos la tarjetita. Y esta, pues obviamente, va a andar en su pecho de Henry. Ah, claro, sí, que sí, ahorita nos lo vamos a poner. Ahorita lo grabo. Sí, ya Tomo me confesó que no se cuelga nada, pero pero nos lo vamos a traer un buen rato. Sí, y cuando no la traemos, la vamos a guardar en un lugar donde no se pierde. Se la va a heredar al Junior. Ahí está. Henry, un regalo de la empresa. Expresa la ranita. Ah, carajo. ¿Le faltará cuero o le sobrará cabeza? No. Así, porque para que se vea la cabeza. Ahora sí. Ajá. Ahí quedó. Sí, sí. Ahí quedó, Alex. Mira, la ranita. Igualita a la de Maurilio. A ver. Ahí está. Ahí está. Iguales. Sí, falta algo más. Te voy a regalar un coco. Un coco. Sí, a ver si sabe cómo se parte, Sí, como no, se parte.
disfrútalo, porque esto es de... De hecho, quien no regala un coco aquí en la costa no es costeño. Óyeme, oye, sí, pero los cocos son de acá, los huertas. Pues ahí está, un saludo para todos, nos despedimos de acá, desde Ixtapa. ¿Este mercadito cómo lo llaman? Mercado de artesanías. Mercado de artesanía, David Rey Avilés. Ahí está, sí, aquí pueden encontrar a Maurilio y a un montón de gente aquí. Hay artesanías de todo tipo y está muy grande. Muy buenos precios y muy buena calidad. Aquí la planta está increíble. De verdad, siempre que podemos, venimos. Ahí está, también va a aplaudir la ranita. Ah, está, tiene vergüenza la ranita. Ahí estamos, Dalis. Y pues bueno, ya vamos saliendo aquí del mercadito y ya llevamos nuestra ranita de Maurilio. Maurilio, el señor que vende plata aquí. Y aparte de todo, se la pasa uno muy bien. Es muy dicharachero y muy buena onda, muy chido. Y pues... Gracias por seguir este video. Mi nombre es Henry Martínez, esto fue Sede Novetele Valley. Cuando vengan, pasen aquí al mercadito. Se van a encontrar cosas muy, muy chidas para poder entrar a los hoteles, disfrutar salvavidas de todo a un excelente precio. Ahí estamos. Nos vemos luego en un video nuevo. Hasta la próxima. Niñito, ¿dónde te hallas? ¿Con quién te andarás paseando? Nos trajo serenata, Maurillo. Presiento que no me engañas, por eso te ando buscando. Vengo de tierras lejanas, no más por ti preguntando. Camino de